Yo soy el vicecomodoro José Luis Cabanilla, jefe, ex jefe de la base Marambio de la dotación número 46, que se realizó durante el año 2014 y 2015. La tarea que tenía como jefe fue el gerenciamiento de todo el personal y actividad de la base para llegar al logro del objetivo que era la misión de la Fuerza Aérea en la base Marambio, el apoyo logístico a la actividad científica. No es la primera vez que he estado en Marambio, he estado en 5 veces anteriores. Estuve como piloto del Twin Otter, que está destacado allá. La primera vez fue en el año 97 y desde aquel entonces quedé enamorado, digamos, con la geografía, con el volar en esa zona, y fue un anhelo personal, digamos, volver en esta oportunidad, después de tantos años, como jefe de la base. Tener tanto personal, digamos, a cargo, fue una responsabilidad muy importante y que también suma mi experiencia, digamos, como oficial jefe. La convivencia no es fácil, producto de que uno está todo el día con la misma persona. Entonces, hay que ser un poco tolerante, digamos, y mi consejo era que si hay algo siempre, que alguna piedrita en el zapato, tratar de plantear la situación y que no escale a mayores, digamos. Bueno, de dotación, como te dije que éramos 38, solamente una mujer, una teniente, la teniente Jacuzzi, Eliana, que era precisamente la que me seguía en el mando. En la base teníamos otras mujeres, llámese científicas o personal de los sistemas de armas, de helicóptero o de Twin Otter, que van por un periodo corto. O por ahí también teníamos la médica, que iba también por un periodo de 3 o 4 meses, así que estaba acompañada. Se trabaja de lunes a viernes, mañana y tarde, durante el verano, y el sábado hasta el mediodía. Después tenemos actividad libre sábado y domingo. Esto dependiendo también que no tengamos alguna tarea como recibir algún vuelo, porque ya ahí ya pasaría a ser un día normal. Y los sábados a la noche, después de la pizza y cerveza, que es clásica, hay un sector que le llamamos pub, donde se puede escuchar música, donde se puede jugar al pool, y de manera de pasar un tiempo compartiendo, digamos, en sana camaradería. Para Pascua nos habló su santidad, el Papa Francisco. Tengo un suboficial de la dotación, el suboficial Almada, que hizo contacto a través, vía mail, a través de un obispo, le llegó al Santo Padre y él le respondió, digamos, la llamada a su celular. En un primer momento él no pensó que era una broma, no lo tomó en serio, pero cuando el Papa le comentó algo que había escrito en el mail, le cayó la ficha que era él realmente. Así que fue una experiencia y su bendición para la base, algo que no lo pensábamos. Durante el año que pasé, lo que más extrañé fue mi familia. Son los héroes anónimos, porque sin el apoyo de ellos uno no podría estar ni siquiera un día allá. Tuvimos la suerte de recibir para el mes de marzo y después en mayo y junio una parte reducida, digamos, de familiares de la dotación. Eso también fue algo positivo y fue un poco de aire, digamos, que nos dio para seguir el resto de la campaña. Por ahora te diría que ya cumplí todas mis etapas, digamos, en Marambio, como piloto, como componente aéreo del Cocuantar, y esta última como jefe, así que uno siempre queda enganchado de aquella tierra, de aquella zona, y Dios dirá.